Y en Extremadura también han venido. Bueno, ¿alguien ha dicho choricicos o no? Ah, pero bueno, aquí estamos abiertos a recibir algún jamoncito, algún choricito, vinito bueno. Bueno, pues les voy a dejar con los comentaristas de la Patrulla Águila, que les van a narrar todas las evoluciones que van a hacer. Venga, adelante, buenas tardes. Señoras y señores, en breves momentos la Patrulla Águila va a comenzar su exhibición incluida en el calendario de esta temporada 2017. Les habla el capitán Luis Bergano, miembro del equipo de la Patrulla Águila. Selección que va a realizar con acceso al ser la Patrulla. Y ahí vemos cómo está esperando. Dejemos una buena imagen y que disfruten todos los aficionados que se han desplazado desde todos los lugares. Antes comentaban los aficionados que habían venido desde un montón de sitios: Alabama, Arizona, Extremadura, Navarra, en fin, de toda España. En un bonito día entre hoy y mañana vamos a esperar que esta exhibición, como decimos, de la Patrulla Águila les guste a todos. Hoy están aquí en Lérida con todos nosotros en esta 24ª edición de la Festa del Sel. Están a punto de entrar en formación y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a la Patrulla Águila. A la cabeza de la formación se encuentra el águila número uno, el comandante Rubén Pérez, líder de la patrulla con más de 4.000 horas de vuelo en reactor, y es el encargado de dirigir todas y cada una de las maniobras en vuelo. Suyo es el puesto de mayor responsabilidad. Ahí vemos cómo van completando este loop en el Coña. Esta es la tercera temporada del comandante Pérez como líder y es uno de los pilotos con más experiencia en ese escuadrón acrobático, ya que también ha ocupado los puestos de solo en las temporadas 2013 y 14 y fue Águila 3 en la temporada 2008 y 2009. Ahí vemos cómo se alejan por nuestra izquierda en formación FACA. Si se fijan en la formación, los dos aviones que van junto al líder, nosotros los denominamos Pungon y corresponden a los Águilas 2 y 3. Punto derecho y punto izquierdo. Águila 2 es la capitán Rosa Marea, antigua piloto de P18 en el ala 15, que se encuentra actualmente en su primera temporada. Vamos a darle un fuerte aplauso a la capitán Rosa Marea, primera chica en la Patrulla Águila. Y a su izquierda está el capitán Daniel Zambrano, punto 3. Ahí los vemos en formación póker tirando para este looping. En formación póker, punto número 4, el capitán Juan Rubí se encuentra rodeado del resto de los aviones, lo que obliga a que las correcciones sean muy, muy suaves.
para que no exista conflicto entre los aviones, ya que la distancia es prácticamente imperceptible, aproximadamente unos 2 metros, para pasar frente a nosotros en formación póker. Así que vamos a estar muy atentos con las cámaras y vamos a darle un fuerte abrazo a la patrulla y la formación póker. Parte mucho más dinámica, se produce una rotura de formación que luego veremos. Por un lado el solo, por otro lado el par y por otro lado el rombo, que dibujarán diferentes maniobras aquí en el cielo de vida en esta Festa al Cel, esta 24ª edición de esta fantástica fiesta del aire. Ahí los vemos como apuntan de nuevo hacia nosotros tras completar esta hoja de trébol. Vamos a darle un fuerte aplauso a la patrulla Águila en formación FACA. Va a iniciar este 3-6-0 para una pasada posterior en formación Águila. Es una maniobra que nosotros conocemos con el nombre de torniquete. Ahí vemos el cambio Águila. Y vamos a estar muy atentos porque la patrulla Águila va a pasar frente a nosotros en formación Águila. Estos 7 ases de la aviación, estos auténticos ases, como decimos, del vuelo acrobático. Ahí vienen apuntando hacia nosotros. Un fuerte aplauso, por favor, para la patrulla Águila. Modificado ligeramente para poder ser utilizado por la patrulla acrobática y hacer más vistosas las maniobras. Por un lado el diseño de pintura y por otro la instalación de este sistema de humos que hace mucho más vistosas las exhibiciones. Es el mismo avión que se utiliza en la academia, que no va apuntando hacia nosotros porque viene una maniobra espectacular, una maniobra nueva. Es el sacacorchos de la patrulla Águila, taladrando literalmente los cielos de Lérida. Vamos a darle un fuerte aplauso a la patrulla Águila que está dibujando ese sacacorchos. Recordemos, son las Águilas 6 y 7. El capitán Martín Rodríguez. Este sacacorchos que acaba de taladrar literalmente estos cielos de Lérida. La voz del comandante Rubén Pérez, que
que va a dirigir la rotura dos tiempos y se iniciará con eso la segunda parte de la exhibición. Ahí viene ya apuntando hacia nosotros. Tendrá el tirón para este looping y recuerden que a la caída se iniciará esta segunda parte de la exhibición. Mucho más dinámica y que seguro que les va a gustar a ustedes. Vamos a escuchar la voz del líder. En este momento
maniobra el piloto realiza un giro lentamente sobre el eje del avión, obligándole a mover constantemente todos los mandos del avión con gran coordinación para no perder ni un pie de altura. Y nos vemos como salimos de frente con la mirada al rumbo de la patrulla y al tirando en formación gol. Y vamos a estar muy atentos porque a la caída vamos a ver una rotura espectacular y como el solo de la patrulla águila va a romper esta formación y va a pinchar literalmente el cielo de Lleida. Vamos a ver ahí cómo se inicia la rotura. Fantástica esta rotura. Espectacular maniobra consiste en simular la imagen de un avión y su reflejo, y estamos muy atentos mirando a la izquierda porque se van a cruzar con el solo en tres. Ahí viene el cruce fantástico, el cruce ha pasado justo por el centro con el solo realizado en esta ocasión. Mario. Hay una para retroceder, hay una rotura. ¡Ra, ta, 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 ta! ¡Fantástica! ¡Está roto el escenario! Recuerden que son las áreas 1, 2, 3 y 4. Vamos a darle un fuerte aplauso para el de nuevo. Miramos a la izquierda, es el turno de nuevo para el par de la patrulla águila, que inicia con una maniobra, exige gran coordinación, es el flip-flop. Recordemos que son los águilas 6 y 7. El solo de nuestra patrulla águila le hace realizar esta serie de torres sin perder nada de altura. Dos formaciones de tres elementos
que se van a cruzar frente a nosotros es el Cruz España, y vamos a preparar las cámaras para este espectacular cruce que va a tener lugar frente a nosotros. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 6 y 7 para este Cruz España. Ahora el piloto mete la palanca hacia adelante. Recuerden que es el comandante Paco Marín, es el solo de la patrulla y la implicado vuelve en estos momentos. Palanca hacia detrás, máximo empuje del avión para iniciar un tirón para un Mopin. Mirada al solo de la patrulla Águila, que se va a cruzar con sus seis compañeros que vienen por la derecha, y vamos a esperar para en todas y cada una de las maniobras. Pues ha podido observar en el reto de esta segunda parte de la exhibición, además de la correcta ejecución de cada una de las maniobras, vemos que siempre se hace todo de la manera más segura. Consiste en sincronizar el rumbo. Durante estos años han pasado por la patrulla más de 100 pilotos y se han realizado más de 500 exhibiciones, de las cuales 150 han sido en el extranjero. Ahora además, por nuestra izquierda, vuelven los 7 aviones ya reunidos para dibujar una bonita formación en estos tiros de Lérida. Esta empresa al ser es la formación Cruz Ultra. Los equipos
acrobáticos internacionales, compaginamos esta labor docente en la Academia General del Aire con los profesores, con instructores de vuelo, con la de ser miembros de este escuadrón acrobático que compone la partida. Es esencial el trabajo que realiza el personal de mantenimiento, la sección de fotografía e imagen. Ahí vemos de nuevo cómo apuntan hacia nosotros. Llegamos al frente para esta rotura final de la Patrulla Águila. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Patrulla Águila, que dibuja esta bonita imagen de los tiros de ella. Personal de mantenimiento hizo una labor esencial, es un elemento fundamental en los diferentes sistemas del avión y los mecanismos de línea. Se aseguran que los aviones se encuentren en perfecto estado para volarlos. Comienzan horas antes de cada vuelo, pero su trabajo depende de la seguridad y la operatividad del mismo. Requisitos indispensables siempre. Recuerden que la seguridad es esencial para realizar cada misión a la que está encomendada este escuadrón a bordo. Como decimos también, la sección de fotografía y imagen realiza una labor esencial grabando cada uno de los ensayos y exhibiciones que realiza la Patrulla Águila. Después de esta impresionante imagen, los aviones ya reunidos entrarán aquí en el parking.